50 años da para mucho, yo todavía no lo sé. Bueno, da también para evolucionar y para crecer. ¿Qué dirección ha tomado vuestra evolución en todos estos años? ¿Cuáles son los retos que tenéis ahora mismo? Bueno, aquí se ha hablado hoy de minería de datos, del internet de las cosas. A nosotros nos gusta hablar del internet de las personas y la verdad es que nuestra organización trata de utilizar la web para poner en valor el trabajo y las capacidades de gente como Garbiñe, pues que es Don Garru, trabaja en Sundica y monta transformadores para una multinacional vasca. Entonces, para Iberdrola. No, ¿qué decís? No, y eso. Entonces, bueno, pues para nosotros es una herramienta que nos ayuda a difundir ese mensaje de, bueno, del potencial y las capacidades que tienen las personas que lo hacemos. Pues es fantástico, desde el punto de vista. Me ha gustado ver juntos. Soriona. Yes, yes. Es que gracias. Gracias. Que se lo sabemos todos, no voy a decir cosas nuevas, muchos estilos, infinidad de mensajes, hay una competencia tremenda entre estímulos, desde que nos levantamos hasta que apagamos la luz. Es una cosa increíble, si nos paramos un día a pensarlo y comparamos solo 20 años de diferencia, que en historia es un estornudo, por la noche no sé ni cómo dormimos. Si cuantificáramos los anuncios de televisión, las cuñas de radio, las webs, los periódicos, los vídeos, los powerpoints de gatitos que se empeña la gente en el billar, ¿os gustan? ¿Os gustan los powerpoints de gatitos? Voy a continuar. Bueno, todo lo que oímos cada día, si nos paramos a pensar, tal vez entenderíamos mejor la importancia de comunicar bien. Bien por encima de todo, pero con originalidad y con las ideas claras. Nuestro siguiente reconocimiento demuestra con creces el valor de las ideas, de los conceptos en la comunicación. Una campaña de captación de matrículas de Euskaltegi puede servir y sirve, de hecho, para encontrar un hueco para poner en valor el idioma y para hacerlo con humor, con finura y con originalidad. Y con los medios digitales, con un papel primordial en su difusión y viralidad. Bueno, todos nos acordamos, ¿no?, del anuncio. Euskaraz currículum tenerme han pedido, hacerme esto a quien se le habrá ocurrido. Bigarren maila tengo bastante no ha sido, a un Euskaltegi bueno tenía que haber ido, a un Euskaltegi bueno tenía que haber ido. ¿Olivas con el Euskal? Necesitas Oliva de Euskaltegia. Pero menos que el Euskal bueno y algo se va a hacer. Al ser Euskal, al principio pensé yo, ya se me entenderá. Vaya a verse en dos casos, me preguntan ahora. A la paciente entender, yo qué más quisiera. A la paciente entender, yo qué más quisiera. ¿Problemas con el euskara? Necesitas Oliva de Euskaltegia. Bueno, y hasta aquí, Sorionak. Reconocimiento a la mejor campaña de comunicación para Oliva de Euskaltegia. Recoge el reconocimiento Patxi Airemezkorta, que es el director, y ya te entrega del mismo Iker Hermosilla, director comercial de Deia. Enhorabuena. Ya hace muchos años, cuando todos nos acordamos de varios anuncios, el de la Tuti no creo que no olvide nunca nadie. Y ¿cómo se os ocurrió la idea, ¿no? Porque supongo que cuando hacemos campañas de publicidad siempre tendemos a una manera más ortodoxa, pero veo que no. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, nosotros somos los que vendemos la idea, pero hay que agradecer a la agencia de publicidad que lo ha hecho. Son varios. Se ha hablado de mí, ¿no? Me parece que es un inspector.
necesidad de euskera, bueno, la titulación, y otro, reivindicar el uso, en este caso, en la ambulatoria. Por ejemplo, ¿no? Y el atleti fue decir que la gente canta y que no sabe lo que dice y que se pierde muchas cosas. Claro, aunque tenía ese sentimiento que tenía de la música, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¡Qué ricasco, Pachi! Es que no quería decir lo que habéis visto por internet. Es otro sitio, pero luego comentamos. Soriona. Bueno, mejor iniciativa deportiva a través de medios digitales. ¿Qué distingue una prueba deportiva de otra? ¿Por qué algunas esperan todo el año con ansia preventa y otras pasan como desapercibidas? Tal vez por lo mismo que ocurre con las personas. Pues por pequeños matices, por detalles significativos que nos distinguen, que nos posicionan. Nuestro siguiente reconocimiento es una muestra ejemplar de la aplicabilidad de los medios digitales para hacer la vida mucho más sencilla a los usuarios. En este caso, a los participantes en la prueba deportiva que reconocemos a continuación. Empatía pura. Desde sus orígenes, esta prueba decidió que no habría vencedores, que quien hiciera el esfuerzo de llegar a la línea de meta ya merecía ser tratado como un campeón o como una campeona. Y hace un año, así como ahora, en las puertas de una nueva edición, decidieron que para algunas personas que no residen en Bilbao y que también querían participar desde sus lugares, pues una opción para inscribirles online con un añadido. Recibirían su dorsal a domicilio, si así lo deseaban. Puede que en eso resida el éxito de esta prueba clásica. En su respeto por las esencias con las que fue fundada, en su respeto por los participantes, generaciones al completo de vizcaínos y vizcaínas que a buen seguro coincidirán con nosotros en que la iniciativa de la inscripción online bien se merece el reconocimiento a la mejor iniciativa deportiva a través de medios digitales, y esta vez es para Erri Rosa. Lo recogen Iñaki Oria y Javier Iturbe, y les hace entrega del mismo Joe Goicoechea, director de marketing de Deia. ¡Aplausos! No sé si es Javier o Iñaki. Iñaki, pues Iñaki. Bueno, Soriona. Y ahora decirte, ¿cuál es el éxito vuestro? ¿Cuál es pensar en los demás? Cualquiera sabe dónde está el éxito, ¿no? Pero puestos a imaginar, yo creo que es el esfuerzo, el trabajo, intentar hacer las cosas bien, con relativa humildad y, sobre todo, pues, la dedicación. Quizá va por ahí el éxito, pero ya me gustaría saber dónde está el éxito. Bueno, mientras sigáis teniendo ese éxito, ¿no? Podemos seguir buscándolo. Bienvenido. Bienvenido sea. ¡Qué me casco! ¡Soriona! ¿Quién pronosticó hace algunos años ya la desaparición de los blogs? No estará muy contento, digo yo. No acertó ni de lejos. Vamos, cada día más famosos. La blogosfera sigue poblada de historias personales infinitas, de experiencias, de las especialidades más imprevisibles. Para Deia.com, los blogs son parte de su ADN más especial. Nos gustaría creer que Deia.com es para muchos blogs su refugio y un amplificador que facilita su propia visibilidad. Como podría confirmarnos el jefe de sección de Deia.com, José Chu Rodríguez, que anda por aquí, hablamos de decenas de blogs de los temas más variados, desde el running hasta el diseño, desde la fotografía al agroturismo. De ahí que resulte tan complicado, tan subjetivo, que haya un único reconocimiento al blog Revelación de Deia.com. Es muy difícil, de verdad. Sin peloteo ni corporativismo alguno, muchos blogs de Deia lo merecen, esto es verdad. Y os invitamos a visitarlos para demostrarlo. Veterana B, entrecomillado, de nuestra compañera de Onda Vasca, Begoña Beristain, los fotomontajes de Nico Vázquez, los planes de fin de semana de Maite Goyenechea. Sin embargo, este año ha destacado especialmente un blog divulgativo sobre las novedades del mercado de los dispositivos Android. Destacado por ese algo más, que llevamos toda la gala diciendo, que lo convierte en una bitácora que nos permite orientarnos entre tanta novedad que tenemos hoy en día en el mercado.
que compara prestaciones y posibilidades, que prueba los productos desde el punto de vista de los usuarios, no desde la marca, que es lo que nos interesa. Un blog a seguir muy de cerca, imprescindible antes de tomar cualquier decisión sobre dispositivos móviles Android. Y un blog entretenido y cuidado, sobre todo eso. El reconocimiento al blog revelación de Deia.com es para Erlans Plaza, autor de El Rincón Android. Recoge el reconocimiento, el propio Erlans, como no, y le hace entrega del mismo José Chu Rodríguez, jefe sección de Deia.com. Nos hemos conocido, como quien dice, en vivo. Tengo una duda. Yo cuando empezaste con el blog pensé que iba a durar aproximadamente 2 meses. 60 teléfonos y pro, ¿no? Pero llevas un año hablando de smartphones, de aplicaciones, todo Android. Y la duda es, ¿tú te inventas los teléfonos y luego los construyen? ¿O les mandas a hacerlos a la medida de cómo los has producido en el blog? Pues puede ser la pregunta más difícil de todas, pero bueno. No, nosotros tenemos dos caminos a seguir desde el blog. Bueno, antes de nada quiero agradecer a las personas que no pueden estar aquí porque no viven cerca, que me echan una mano, y la verdad es que este premio es de todos, ¿vale? Como estaba comentando, son dos caminos diferentes. Uno, efectivamente, bueno, tenemos acceso a diferentes dispositivos que ya están en el mercado. Entonces nuestro trabajo al final es decir las cosas buenas y las cosas malas. Es decir, es ayudar a la gente que quiere comprarse un teléfono móvil a decir, este me conviene porque tiene una buena cámara, que es lo que uso, o este no me conviene porque consume mucha batería y no llega al final del día. Y luego el otro camino es hablar de noticias, de actualidad, de qué es lo que va a salir, qué es lo que ha salido, y bueno, y al final todo el conjunto, los dos caminos, se cruzan en este resultado. Prometido. Los blogs también tienen sus ciclos de vida, lógicamente. Los hay persistentes y continuados, y los hay que comienzan con gran vigor, pero luego se van apagando con el paso del tiempo, que no es tu caso, Erlans, obviamente. Tal vez pasa eso porque obedecían a un impulso muy, muy, muy puntual. Por eso, y esto lo reconocía también el jurado, resulta difícil acotar temporalmente esto del año con el que iniciamos esta categoría. Los había en esta edición candidatos con una temática muy original, con unos contenidos cuidadísimos, especies diferentes, en fin. El jurado, que en este caso tuvo que deliberar largamente, hizo mención de 4 de ellos. Especialmente, Mi novio me controla lo normal, de Yanide Estebanet, un blog muy original, que explicita algo tan abrumadoramente obvio como nadie tiene el derecho de controlar a nadie. Resulta increíble, pero tenemos que seguir diciéndolo. Se fijó también en Mi mesa cojea, de José Antonio Pérez, blog pleno de ironía y provocación ya desde su título. El interesantísimo blog de Miquel Mancisidor, dedicado a los derechos humanos, la cooperación y el desarrollo, y en el de Miquel Algarvía, un blog centrado en la innovación y los recursos pedagógicos y sus tangentes con las nuevas tecnologías. No hay duda de que todos ellos, si vais a estar de acuerdo conmigo, lo merecen. La decisión fue que el reconocimiento al blog vasco del año es para Miquel Algarvía, recoge el reconocimiento y que entrega del mismo Iñaki Merodio, que es el consultor de comunicación y autor de la columna Jugando por la Red de Deia. Oye, que solo han oído Miquel. Sí, es que no sé, no lo... No era mi momento, pero... No era mi momento, es que... Es que... La vuelta... Gracias, en serio. Es que recasco, es que recasco. Vamos a grabar. Esto ya es increíble. Esto ya es como el selfie, pero en vídeo. Bueno... ¿Qué crees que aporta tu blog, Miquel? No, bueno, yo creo que simplemente
este inmerecido reconocimiento, porque creo que Yanire, Miquel, Mancisidor, José Antonio Pérez son mucho más merecedores de este reconocimiento, pero lo único que puedo aportar es igual la veteranía, representar a tantos y tantas blogueras y blogueros que compartimos nuestras vivencias y que ofrecemos perspectivas diferentes de lo que acontece a nuestro alrededor, y animar a gente a que se incorpore a esta identidad digital y a esta que dejen de ser huérfanos digitales y que cuenten lo que viven y desde y cómo lo viven, ¿no? Aquí hay distintos ángulos, y bueno, y agradecer también a las personas que nos hacen posible robar este tiempo, porque este tiempo algunos somos insomnes, pero otros lo robamos a los nietos, o a los hijos, o a las parejas, etcétera. Es que ricasco. Bueno, los demás también hubiera traído. No creo que ninguno hubiera grabado esto, ¿no? Ya, pero es que hoy tengo trabajo, esto hay que subirlo a la red ahora mismo. Vale. Iñaki, no sacaste, suele decir que esto es como el pescado. Si no es de esta noche, ya no vale. Mañana no vale. Hay que ponerlo esta noche, si no, no es válido. Y estaremos en cuadro y todo. Estaremos en cuadro, sí, no estoy muy seguro, pero no. Creo que sí. Creo que sí. Lo único que comprobamos es que estamos grabando solo el escote, porque va a quedar rarísimo, ¿no? Pero bueno. Es que ricasco y sería. Es que ricasco. Bueno. Bueno, no acabaron ahí los dilemas para nuestro jurado, porque otro tanto podría presentarse de la aportación de valor de los tuiteros más influyentes destacados por el jurado. Salieron los nombres de Itziar García, consultora de comunicación pública y profesora universitaria, de Alex Guidelode, del equipo de comunicación de Twitter. Xavi Álvarez, que lo mismo transita del asesoramiento legal, que es especialidad, por cierto, al Athletic, que es la de todos y todas. Y el profesor Ramón Zayo, profesor de comunicación en la UPV, que baja a la arena de la comunicación compartida y bidireccional de Twitter, que a veces hay que tener valor, ¿eh? En fin, que entre las cosas que hemos aprendido todos estos años y los palabras, que todo hay que decirlo, está el de influencer. Algún día hablaremos de inglés en este mundo, pero en fin. Vamos, que el que capta la atención de toda la vida. El centro de las conversaciones de la cuadrilla, influencer. Él con la que repartía el juego, influencer, recordadlo, ¿eh? Pues bien, aplicad esto a Twitter y sabréis de qué os estoy hablando. Nuestro siguiente reconocimiento es, en nuestro entorno, uno de ellos. Entre los que he citado hace un momentito, es muy valioso y muy original. Y cuidadoso con su imagen, que es la marca personal. Valora y reconoce aspectos profesionales de su sector, de su manera de edad, de su manera festiva, pero no olvida nunca incluir en su timeline comentarios sobre el juego, el Athletic o el básquet. O guiños personales, a veces, sobre dónde es recomendable cenar, por ejemplo. Su timeline garantiza que quienes le sigan no se aburrirán, y eso es seguro, os lo digo yo. El reconocimiento al tuitero vasco más influyente es para Xavi Álvarez. Recoge el reconocimiento el propio Xavi y le entrega el reconocimiento Carlos Basterrechea, del departamento director comercial de Deia. Departamento comercial de Deia. Aportar no solo en tu faceta profesional, que es importante aportar todo el valor, sino también
dar un poquito de juego a nivel eso, deporte, comida, gastronomía, como nos guste, ¿no? La nuestra, ¿no? De los vascos, ¿no? Que así es. Pues nada, es que el casco sería una. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Y así, como que no tiene la cosa, estamos llegando ya al final de esta edición, de la tercera edición. Última categoría ya, la de reconocimientos, y no cualquier tipo de reconocimiento. Más que nada porque no es cualquier cosa representar en redes sociales a marcas, a personajes notorios, a grandes, pequeñas empresas dispuestas a dialogar a través de las redes sociales con sus seguidores o clientes, o incluso a detractores. Se ha creado alrededor de ello toda una profesión, ¿vale? Community Manager. Estamos todo el rato buscando, es un esquer, habrá que inventar algún término. Pero también es un nuevo registro, es un nuevo lenguaje. Hay algunos casos que son muy notorios, como el de Community Manager, de la policía, recientemente fichado por Iberdrola, tras conseguir gestionar con éxito impensable un perfil con una imagen pública así de compleja. Pero no hace falta que vayamos tan lejos. En nuestro entorno hay numerosos casos de gestión ejemplar, de perfiles, de redes sociales, de muchísimas marcas, de muchísimas empresas. El jurado reparó específicamente en algunos perfiles, como el de la Duty Club, la cerveza La Salve o CCCI, creada por profesores de comunicación comercial, corporativa e institucional de la UPV. Entre otros también, igualmente muy meritorios, por supuesto. Pero reparó sobre todos ellos en una iniciativa que emplea nuevas tecnologías y soportes precisamente para promover desde dentro su uso seguro y saludable. Esto es fundamental. Nada menos que para impulsar la ciudadanía digital responsable en la infancia y adolescencia. El conocimiento, pues, al mejor Community Management, es para pantallas amigas. Recoge este reconocimiento Urco Fernández, que es el director de proyectos y Community Manager, y hace entrega del mismo Vingen Sevilla, el director de Della. Por favor. Sepan disfrutar de la tecnología enfrentándose a los riesgos que van a tener que saber enfrentarse, que van a tener que encontrarse y que si lo saben manejar lo van a poder disfrutar. Yo creo que lo que sabemos es que ofrecen las tecnologías, ¿no? De una sociedad pues con ventajas, ¿no? Que eso que nos ofrece al final todas estas pantallitas, que por eso desde hace 11 años nos llamamos pantallas amigas, ¿no? Porque creemos que la tecnología nos aporta más de lo que nos quita. Os voy a seguir más a menudo a partir de ahora. No porque me falte edad, tengo 6 a 3, pero... Pues ahí estaré, cuando lo bajamos, ¿sabes? ¡Soy Jonas! ¡Es que me casco! Pues hemos llegado casi al final. Yo os digo de verdad que a estas alturas, con la necesidad que tenemos de todas las nuevas tecnologías, de las redes digitales, hoy nos dicen que el móvil realmente provoca cáncer, y yo creo que nos daría igual. Bueno, no nos daría igual, pero como a los fumadores que te dicen ya sé, pero déjame fumar tranquilo, pues seguiríamos utilizando el móvil, estoy convencida. Hasta aquí hemos llegado en esta tercera edición de la entrega de reconocimientos e iniciativas valiosas en medios digitales de Della. Ha sido un gran placer conoceros, compartir con vosotros este momento, esta tarde, y este es el objetivo, al fin y al cabo, de estas jornadas especiales. Estos reconocimientos cada año lo estamos considerando, esto va a continuar. Con esta vocación vamos a seguir trabajando para la próxima edición del año que viene, y en nombre de Della, de verdad, es que ricasco a quienes habéis acercado a este Bizkaia Aretoa, muy, muy, muy especialmente a quienes con su colaboración han hecho posible de verdad este reconocimiento, ya lo he dicho antes, la Diputación Foral de Bizkaia, Euskaltel y BBVA. Muchísimas gracias. Finalicemos, si os parece, con una fotografía de familia que vamos a organizar, no os preocupéis, que ya me tengo cara de cómo lo pongo. Todos los reconocidos y todos los reconocedores en este caso.
pasamos a la junta de familia y luego tomamos todos un pequeño refrigerio en el hall principal para charlar un poquito y tal. Es que de casco, merecido y merecido.